Hay una pregunta por parte de personal de CONUE. ¿Cómo la información que ahora están captando, cómo tendríamos los beneficios directos en ahorro de combustible? Yo estoy imaginando que hace algunos años los aviones tenían que llegar a ciertos puntos y las rutas estaban perfectamente especificadas, sí, para tener el control del vuelo del avión. Sí. Ahora podríamos llevar un avión por donde quisiéramos, ¿no? Sin ningún... Y eso nos podría ahorrar, en cuestiones de logística de un vuelo, mucho combustible, ¿no? Pero bueno, la pregunta en sí es, ¿cómo con esta información que ahora tenemos, que ahora, por lo que tú mencionabas, con estos softwares que podemos hacer un manejo mayor de la información, cómo podemos lograr y si podemos tener un potencial de cuánto podría ser el hecho de que yo empiece a usar estos softwares, esta información, cuánto podríamos ahorrar en combustible? Ok, ahí mencionaba una parte importante, ¿no?, del análisis de fases de vuelo. Anteriormente, y como se trabajaba por la capacidad igual de software, era teníamos una captura de un dato en el despegue, un dato en crucero, y era toda la información que teníamos acerca del vuelo del motor, del avión, y pues con los dos motores, o cuatro, dependiendo de la aplicación. Ahora tenemos, como les mencionaba, cada segundo podemos saber cuánto combustible o libras másicas de combustible por minuto está consumiendo el motor a través de todas las fases de vuelo. Entonces, ha habido proyectos de desarrollo donde a la aerolínea se le recomienda, por ejemplo, en lugar de estar todo el tiempo con los dos motores encendidos, pues apaga solo un motor cuando estás en tierra, y la ruta de vuelo en cuanto a despegue y ascenso, y en cuanto a descenso también, si se puede hacer escalonada, si se puede hacer de diferente manera para mejorar esos consumos de combustible. Ahora que tenemos todos esos perfiles, es posible dar ese tipo de recomendaciones y ver prácticamente en cualquier momento del vuelo cómo se está comportando la máquina. Eso es. Puede ser una corrección de la ruta de vuelo también. Aparte, un uso óptimo de los equipos, ¿no? Sí, claramente.